voy a ver una obra hoy, ¿vale? Se llama De camino a las Dionisias, ¿vale? Y son Eurípides, Sófocles y Esquilo. Es decir, los grandes dramaturgos de la antigua Grecia. Pero es una comedia. Es una comedia. Pues no sé qué esperarme de esto, la verdad. La dirige y la escribe un colega. También por eso voy a ir a verla, evidentemente. Por supuesto, no soy un espectador que vaya virgen, pero siempre voy a intentar ser objetivo igualmente. Y respecto de esto, al final del vídeo le voy a entrevistar para que nos cuente cómo ha sido su proceso creativo como primera vez dirigiendo un espectáculo profesional. Pues nada, pues me pongo mi sombrero y vamos para allá. Pues ya estoy aquí, en el centro de Madrid. Que vamos de camino para el teatro y ya estoy llegando, ya estoy llegando. Por cierto, os tengo que enseñar una cosa, mirad en dónde es la calle. Bueno, como sabéis, siempre, aunque esta obra sea de un colega, como os he dicho al principio del vlog, lo primero que voy a hacer va a ser analizarla en plan objetivo, o sea, decir lo que hay, y luego en base a eso emitir mi opinión. ¿Tú qué opinas sobre esto, José? ¿Te parece bien que haga eso? ¿Te parece bien? Me parece muy bien. ¿Es ¿Sí? Como lo tienes que hacer? Como lo voy a hacer. No necesitas entrar en verdad, pero... No, no me entiendes. ¡Hola! ¿Qué pasó? Vamos súper retrasado, la función anterior acaba un poco más tarde, o sea que es todo un caos, pero dentro de unos minutos aquí habrá magia. Trapos. Que le enseñes a mi boca, por favor, tus lugares favoritos, baby. Bueno, recordar todo lo que hemos aprendido, ¿vale? Aplicar el método de las acciones físicas, las circunstancias dadas, la memoria emotiva y sensorial, el aquí y el ahora, la improvisación, la imaginación, la relajación muscular, profundizar psicológicamente en el personaje, buscar afinidades entre el mundo interior del personaje y el vuestro como actores. Para ello podéis hacer una fichita de personaje, podéis buscar unidades y objetivos y escucharos. De camino a las Dionisias ha llegado el momento de acabar. Es decir, que a nivel dramaturgia me pareció como muy normal. O sea, más bien era, vamos a hacer una dramaturgia hiper simple y vamos a usar la excusa para meter gags. Gags, que los gags molan, o sea, quiero decir. Hay una cosa que me ha encantado, me ha parecido muy difícil de hacer, que creo que habéis conseguido muy bien, que es que hay un equilibrio muy bueno entre gags. Muchas referencias tanto actuales como antiguas. Y la idea es contar la historia del teatro desde tres dramaturgos que viajan en el tiempo por una razón. Bueno, no hay razón, es un deus ex machina continuo. Por eso digo que la dramaturgia pues tampoco tiene más. Y usar eso para hablar de otras cosas, para hacer una crítica al teatro, para contar la historia del teatro de verdad. O sea, pues se menciona Lope de Vega, Stanislas Blaski, o sea, es una obra súper educativa, o sea, yo me quedo flipado. Y luego que realmente te lo pasas muy bien. Ellos, o sea, bueno, no me está viendo, pero se lo diría igual, o sea, de verdad, me han parecido maravillosos. O sea, tiene una precisión a la hora de decir los gags y no sé qué, y en una medida del tiempo, o sea, me ha parecido maravilloso, de verdad, ¿eh? Al final estoy mezclando opinión con cosas objetivas, es que era inevitable. He de decir que, como en balance general, me ha gustado, pero claro, por esa cosa de la dramaturgia, que es un poco demasiado simple, pues se me ha quedado como que cojeaba. Entonces, la obra me parecía que era muy difícil de sostener simplemente desde la comedia. Sí se sostenía porque ellos son muy buenos y porque los gags me parece que estaban bien pensados, pero me ha faltado. Es como que al final no me ha llegado la patata, que me parece que la comedia también tiene que llegar a la patata, por ese motivo. Y están todo el rato jugando con el concepto de obra buena y obra mala. Entonces, en ese sentido, me parece muy guay. Y de hecho, hasta me parece un poco injusto juzgar la obra en esos términos. Porque hace cosas bien y mal y muchas veces adrede. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, bien y mal desde el punto de vista canónico artístico. Entonces, me parece que en ese sentido es una obra muy arriesgada. Yo creo que es una obra que de verdad no es pretenciosa, pero sí que da lo que quiere dar en el momento que quiere darlo. Me parece súper efectiva. Y eso me parece muy difícil. Muy difícil encontrarlo también en Sarasov. Y muy difícil hacerlo sobre un tema como es la historia del teatro y que además sea educativo. O sea, me parece un cóctel maravilloso. Voy a hacer una foto a tu camarita. ¿Sí? ¿Mientras yo grabo?
Bueno, pues ya habéis visto cómo salí el otro día de la obra de Camino de la Tenisia, si habéis visto un poquito del metraje. Y ahora estoy con el director de la obra, aquí, Nico. Esta obra es muy especial por muchas cosas, ya lo iremos diciendo a lo largo del vídeo. Pero me parece interesante un tema concretamente, que es la primera vez que Nico dirige una obra. Y tú has estudiado principalmente interpretación. Correcto. Mm-hmm. Bueno, correcto. Ahora luego lo matizamos. Lo matizamos. Sí, vale. Por supuesto. Sí, porque, o sea... Mi especialidad, por supuesto, es interpretación y no tengo formación como director. Sí que he dirigido cortometrajes y algún microteatro, pero un poco tirándome al vacío. Eso, cuéntanos un poco, ¿quién es Nico? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has creado? Pues bueno, soy un actor, como tú, malagueño, que llevo un par de añitos aquí en Madrid y bueno, que intento buscarme la vida actuando o de lo que sea que esté relacionado con nuestro mundo que me fascina, ya sea actuando, dirigiendo, escribiendo, trayendo los cafés, lo que sea. Voy directamente a tu rol. ¿Qué es lo que te anima en esta obra a salirte de tu zona, ¿no?, de confort, de... aunque ya había salido, ¿no?, que has dicho que... Claro, exactamente. Yo no he sentido que saliera de la zona de confort porque desde que empecé a estudiar interpretación siempre lo he compaginado con proyectos muy pequeños, ya sea un microteatro, aquí en Málaga, cortometrajes, siempre eso muy inquieto. Y entonces como que se mezcla esa energía que tengo, esa intensidad, la creatividad, con también el tema del emprendimiento. Otro apartado de mi vida que también me gusta mucho, el mundo de los negocios y tal. Yo creo que se fusiona eso, el mundo empresarial con la creatividad y claro, pues ya está, pues hay que generar contenido y que también necesito de vez en cuando hacer cosas mías. ¿Y qué es lo que cambia de pasar de dirigir cortometrajes a dirigir teatro? Uf, muchísimo. Es otra película, como te has dicho, vaya. De hecho, yo me siento más cómodo con el teatro y no me siento tan perdido, así que me gusta el cine, que al final pues con ayuda, juntándote con un buen equipo, pues intentas sacar tu idea adelante, pero sí que la diferencia que noto es una preocupación, una ansiedad de quiero sacar esto adelante pero no sé cómo, y voy aprendiendo a base de caerme. En teatro quizá me noto un poco más seguro, porque quizá le he echado muchas más horas como actor, pero bueno, siempre se pueden trasladar los conocimientos, entonces... Luego vamos a ese tema más concretamente y nos cuentas cómo es el proceso y tal, pero ¿por qué? ¿Por qué una comedia sobre dramaturgos griegos? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta porque... Realmente el motivo no tiene... O sea, es un poco absurdo, pero simplemente fue que yo en Málaga necesitaba sacar dinero y entonces me metí a hacer microteatro. Y entonces escribía y hacía microteatros, algunos me los programaban, otros no. Y el mes de enero, como en Málaga se hace el festival de teatro, pues la temática era por los clásicos. Entonces tenía que escribir algo que tuviera que ver con los clásicos. Y me puse a hacer una lluvia de ideas. Y entonces me puse a escribir palabras sueltas en una libreta, hice columnas de tipos de personaje, espacios, atmósferas, y luego empecé a unirlos con una línea, como los ejercicios de inglés del colegio. Y al final me salió Eurípides, Sófocles y Esquilo en una barca hinchable en un tiempo descontextualizado. Y dije, esto es un absurdo maravilloso y es clásico. Sí, sí. Y ahí empecé a escribir y de ahí salió un microteatro que posteriormente se ha convertido en obra de teatro de 80 minutos, de largo formato. Pues mira, apuntad ideas, ayudas ideas y cómo organizar la información. Sí, bueno, a mí me sirve. Yo, si a alguien le sirve el hacer columnas con espacios, personajes, atmósferas, objetos, etc., y luego vas uniéndolo y lo que te salga más descabellado, pues a lo mejor puede funcionar. Ya que entramos ahí, ¿no?, en el proceso, ¿cómo fue el proceso de creación desde el que nos estás contando al principio con esta cosa de las columnas? Y luego el tema ya de tenerla escrita, no sé si hiciste luego dramaturgia sobre el texto otra vez, ¿cómo fue el proceso con los actores, esas cosas? Pues claro, primero tuve un microteatro y tuve la suerte de hacerlo en Málaga y chequear un poco la reacción del público y vi que funcionaba. Y además que los actores se lo pasaban muy bien y demás, y yo estaba muy cómodo haciendo eso, que era la primera vez que hacía comedia y ese tipo de comedia. Fue como tirarme al vacío, porque cuando lo escribía como cuando lo ensayaba, no tenía ni idea de si iba a funcionar, porque la comedia es más arriesgada siempre, se reirán, no se reirán. Y cuando vi que lo que a mí me hacía gracia
podía hacer gracia al público genérico, pues dijo, esto es maravilloso. Y ya luego me puse a intentar ampliar la obra, y también fue un proceso también de lluvia de ideas, de muchas horas hablando solo. ¿Con los actores o...? No, ese proceso, el proceso de escritura lo hice en solitario, hasta que se encendió la bombilla y vi que podía funcionar un viaje por la historia del teatro. Me apasiona el teatro, quiero que a la gente le apasione el teatro y quiero hablar de teatro. ¿Cómo hablo de teatro con esta obra, que además es de Eurípides, Sófocles y Esquilo, que son dramaturgos en el origen del teatro en Occidente? Entonces dije, tío, pues ya que la obra, el microteatro es bastante absurdo y bastante loco, pues digo, pues vamos a hacer un viaje por distintos periodos y a lo mejor pues una escena no tiene nada que ver con otra porque una es inverso. Ya manifestado y ahora la redondilla que sin duda es muy pilla. Deja de usar pareja. No puedo, estoy inspirado. ¡Calma! Hablemos despacio para que vuelva la prosa, que no siendo tan pomposa merece un poco de espacio. Verso y otra es musical. Oh, musical, de camino a la acción inicial. ¿Qué te encontraste? O sea, ¿qué problemas y qué descubrimientos en plan serendipias no tuviste durante el proceso? En plan decir, jolín, es que esto no sé cómo resolverlo, o rollo, madre mía, no me esperaba esto, que es una pasada. En la escritura siempre tienes muchas dudas y reescribes porque no soy dramaturgo y soy consciente de mis limitaciones y muchas veces yo leía cosas que digo, a ver, esto me hace gracia, pero no se sostiene por ninguna parte. Sí, claro. ¿Sabes? Y yo lo admito. También, por ejemplo, el capítulo del Siglo de Oro. ¡El Siglo de Oro! Pues son 15-20 minutos en octosílabo, intentando respetar redondillas, romances. Entonces, por ejemplo, decir, voy a escribir verso así, porque quiero. Ya, eso... Pues claro, fue un dolor de cabeza importante. Soy muy cabezota y al final lo saqué. Pero claro, tenías que verme a mí todo el día contando con los dedos. Me salen 7, me falta una sílaba. ¡Mierda! A ver, y otra vez y borraba. Y eso fue, por ejemplo, parte de los problemas. Luego, en cambio, cuando nos pusimos a ensayar, las dudas que tenía sobre mi idea y sobre mi texto, como que los actores las iban maquillando muy bien. Y eso me tranquilizaba mucho. Había escenas que yo decía, esto va a quedar muy lento, tiene muchos oscuros. Y luego, son de las escenas que más me han gustado. Qué bueno. Porque los actores decían, no, es que mira, ahora metemos esto, tal, no sé qué. ¿Cómo fue la relación con los actores, ya que estamos en plan... No, bien, bien, bien. Eso es una de las cosas que más contento estoy, de haber tenido el privilegio de trabajar con amigos profesionales. Y eso es algo que tenía claro. Y de hecho, escribí la obra pensando en ellos, que eso también hace mucho. Tener claro los actores que has elegido y ya puedes hilar mucho mejor para que los engranajes estén un poquito, encajen mejor. Entonces, muy bien, aparte son amigos de toda la vida, tienen una energía muy bonita de amistad y creo que en esta obra que tiene improvisación, que tiene un componente muy gamberro, necesitaba que fueran amigos y que no tuvieran miedo de tirarse a la piscina, claro, y de equivocarse. Que no hubiese ningún tipo de divismo, de competitividad, nada. Estamos aquí para impartirnos el culo y que la gente se parta el culo. Y eso ha sido el súper objetivo. Así como en resumen de esta parte de la dirección, ¿no? ¿Qué has entendido del hecho de dirigir o qué has aprendido que antes no sabías, antes de meterte en esto? Imagino que son mil cosas, pero... Sí, por supuesto. No te sabría decir exactamente. Me diría más... Fíjate por la apartada de la producción, que ha sido lo más complicado, a pesar de ser un espectáculo off, alternativo, de bajo presupuesto. Ese apartado ha eclipsado el resto, al menos en mi caso, porque es el que más horas me ha llevado, tanto eso, buscar dinero, vestuario, atrezo, publicidad, el póster, las grabaciones de audio, el espacio sonoro... organizar los ensayos, cuadrar la agenda, eso ha sido como un quebradero de cabeza increíble. Sí, ¿cómo fue encontrar la sala? En plan, porque hicisteis todo eso, pero luego cuando dices, vale, tengo un producto, lo tengo que vender, ¿cómo a una sala o aquí, algo? Aquí, de hecho, aquí. ¿Cómo lo hiciste? Cuando hicimos el microteatro en Málaga, al año siguiente, ya estando yo aquí en Madrid, yo mandé mi microteatro a varias salas. Al final sonó la flauta con este sitio que les interesó mucho, oye, queremos hacerlo, tal. Y entonces lo hicimos aquí, nos trataron muy bien,
Y bueno, cuando me puse a escribir la obra larga, tenía claro que para estrenar, al menos estrenar, quería aquí porque digamos que era el contacto fácil de gente que conocemos, una sala bien ubicada, en una sala pequeña, pero bueno, dado que somos desconocidos y que no tenemos tampoco ningún tipo de distribución ni subvenciones ni historias de estas. Pues bueno, una sala pequeña acogedora que tenemos el contacto y lo hemos estrenado aquí y nos ha servido pues para hacer fotos, hacer el vídeo, la entrevista esta tan maravillosa. Y ya está, ahora queremos llevarlo a otros lugares. Te quería pedirte dos cosas, así como brevemente. Algo un poco más espinoso, que es que hagas un poco autocrítica de decir puntos fuertes y puntos débiles tanto de la obra como del proceso. ¿Qué podrías destacar? Puntos fuertes, vamos a empezar por los fuertes. ¡Me cabal! No sé, creo que resulta muy interesante mezclar conceptos de la historia del teatro o de la literatura dramática con elementos de la cultura pop. Y creo que eso a la gente le hace mucha gracia y es una forma también de enseñar algo que aparentemente es aburrido o que lo tenemos relacionado con el colegio, que nos lo han enseñado mal y de una forma pedagógicamente hablando muy aburrida. Y decir, oye, pues el teatro del siglo de oro es maravilloso, mira, aquí tienes una muestra. Por ejemplo, eso creo que es un punto positivo. Los actores, creo que el casting ha sido positivo y la relación que hemos tenido. Luego, como aspectos negativos, pues hombre, mi falta de experiencia, creo que para un espectador entendido, pues diga, aquí hay cositas. Por ejemplo, también en la dramaturgia, supongo que también. El espacio, a ver, es un espacio alternativo, entonces siempre tenemos muchas limitaciones. Limitaciones de luces, de que no hay patas en el... Eso es verdad. Que en este espectáculo yo las he echado falta muchísimo. También como aspecto negativo quizá la falta de tiempo y de financiación, porque con dinero todo es más fácil. Claro. Al final, inevitablemente, ha sido todo contrarreloj. Y era algo que, a pesar de que lo he organizado con mucho tiempo, porque la primera lectura fue en diciembre y el estreno ha sido en mayo. O sea que hemos tenido 5 meses, pero aún así ha sido a contrarreloj porque cada actor tiene su agenda, todos trabajan, yo también trabajo, ellos están en Málaga, yo en Madrid, y para organizar ese calendario y ensayar, eso ha sido... Yeah. Y al final, pues, inevitablemente hemos venido justitos, justitos. Algo que tú dirías, ¿no?, para motivar a la gente que nos está viendo en el canal, para que se lancen a hacer sus propios proyectos, a pesar de las cosas que evidentemente hay buenas y cosas malas y problemas, ¿no? ¿Qué les dirías a la gente? Mucha organización, sobre todo cuando estamos empezando, yo he cometido ese error al principio, de tirarnos a la piscina, dejamos llevar por el impulso de quiero hacer cosas, pero luego la organización es caótica y generalmente, hablo por mí que soy actor, lo que es la producción es algo que nadie quiere hacer normalmente. Cuando nos juntamos varios actores o varios actores, un director, vamos a crear algo. La gente quiere ensayar, la gente quiere subirse al escenario y quiere pasárselo bien, pero es la parte de producción que es el, al menos para mí, el aburrido, el de llamadas de teléfono, correos electrónicos, muchas horas delante del ordenador, ese normalmente nadie lo quiere hacer. Entonces, tener eso en cuenta para que vaya más encauzado todo. Y también, voy a decir, esto va a quedar un poquito pedante, pero lo voy a decir. Dale. Que Álvaro Tato es uno de los integrantes de la compañía Ron Lala. Oh, gosh. Que además es bastante, o sea, referente en este espectáculo porque me encanta esa compañía. Y él siempre dice en sus charlas que hagamos esto como si no fuéramos a recibir nada a cambio. Y eso me parece súper interesante. Es decir, nos tiene que llenar tanto como para que eso sea suficiente. Y no esperemos nada más. Si hay ganas, si hay pasión, hace falta gente así. O sea, es que... Que necesitamos gente en el teatro, renovar el teatro y hacer propuestas arriesgadas, interesantes, por supuesto, a tope. ¿Qué le espera de Camino a las Dionisias ahora? Buena pregunta. No, queremos seguir haciéndola. Creo que es un proyecto a largo plazo porque a corto plazo creo que puede resultar interesante para la gente saber que un proceso de un año que ha sido entre escritura, ensayo, producción y demás, se ha quedado en 4 funciones, en una sala off. Ese tiempo y ese dinero invertido, obviamente no lo hemos recuperado ni de lejos, hemos palmado, pero creo que a largo plazo sí nos puede dar mucha alegría. Entonces la clave es, ya tenemos el producto, tenemos el vídeo, tenemos el vestuario, tenemos todo,
ahora es cuando hay que seguir, no hay que pararse, es decir, no podemos relajarnos ahora, que psicológicamente hay como un chip de ya lo hemos hecho, paramos. No, 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 hay que seguir y ahora para la temporada que viene queremos llevarlo a Málaga y también en Madrid, aquí hay un par de salas que también parece que están interesadas con más butacas de cara a crecer. No sé dónde estaremos el año que viene, ojalá que actuando, que es donde nos gusta. Qué bien, pues enhorabuena, de verdad muchísimas gracias por la entrevista. Espero que a vosotros os haya gustado, que os haya dado ideas, que os haya hecho ver un poquito más sobre cómo funciona, ¿no? Al menos desde un punto de vista como de la parte primera vez de dirección de teatro, pero sí, experiencia, sí. Más cosas, ¿no? Que las cosas no surgen así porque sí, que muchas veces hay esa concepción de que las cosas vengan, ¿sabes? Y hay que currárselo mucho, pero que se puede hacer y da muchas alegrías. Yo creo que eso es con lo que... Sí, sí, a ver, si esta es tu vocación, tírate, tírate y lo que digo, como si no fueras a esperar nada a cambio. Ese es un buen final. ¡Vuelta! ¡Pero que te da vergüenza, tonto! ¡Mira! ¡Que te da vergüenza despedirte! ¡Vuelta a despedirte, hombre! ¡Que no pasa nada! A ver, ¿qué quieres hacer? Vamos a ver, vale. ¡Me da vergüenza! Espera, vamos para el mismo lado. A ver, por eso, que nos vemos en el próximo ensayo. ¡Carme! Espera, se me ha quedado... ¡Muy serio! A ver, no te pongas nervioso. Estoy nervioso. Estamos hablando normal, como estás hablando normal y estás por esto y no puso nada, ¿no? Venga, a ver, vamos allá. A ver. Que se pone nervioso, eh. Estoy nervioso. Esto lo voy a meter, ¿no sabes? No, por favor.